Bueno. Estamos ahora en los alrededores de Villacar. Zona oriental. Elecciones dominicanas 2020. Vamos a ver qué pasa la cosa. Aquí hoy la Policía Nacional dando su golpecita. Esa prensa. Te quédate aquí, mira. ¿Dónde está el nuevo alcalde Manuel Jiménez? Y un parque lleno de basura. Dije que Coita Nueva, Barrio Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando ahí? Bueno, ese no es el tema de hoy. Vamos a ver qué dice la gente. La policía militar haciendo su trabajo. Armas largas, ¿no? Armas largas. Una calle cerrada. Allá, a ver, ¿qué dice? Esto es Villacar, ¿no? Santo Domingo Este. Los activistas políticas haciendo su trabajo. Ya saben que te va a morir seco. Era como estaba diciendo, los letreros de los candidatos a escasos metros de donde está el centro de votación. Centro de votación. A ver cuántas mesas están funcionando ahí. ¿Cuántos colegios electorales? Este que se llama Colegio Villacar. Oh, llega. Dígame. Parquecito. Muy bien. Pensamiento social. Esta es otra de las mesas que funciona en la Escuela de Bellas Artes Santo Domingo Este. Mucha gente todavía en la fila. Ahí vemos la discrepancia. En algunas mesas hay poca gente y en otras hay muchas. Pude ejercer el sufragio, no había ni 5 personas delante de donde yo estaba. Por tanto, todo va recogiendo. ¿Cómo está? ¿Ya votó? Sí. Bien, perfecto, no hubo problema. Ningún problema, pero yo voté de aquel lado. De aquel lado. Ok, ¿ahora está acompañando a alguien? A mi mamá. Ah, bueno. ¿No le han dado prioridad a su mamá? Sí, ella envejeciente. Ah, ok, qué bueno. A cuidarnos por el COVID, ¿verdad? Está bien. Y así vamos. Mira, campeón.
Este es otro recinto electoral ubicado en la parroquia, a ver si lo capto, en la parroquia La Epifanía del Señor. Parroquia Epifanía del Señor. Ahí se puede ver a los militares, a la policía electoral, dando la entrada del lugar, la gente haciendo la actividad. Como que se está moviendo mucho más lento la ciudad. La fila va un poquito prolongada. La misma situación de la muchas asientos electorales. La gente sigue llegando. Es un poquito más de más allá. Mira, por ejemplo, lo que estaba mencionando. Normalmente, en la cercanía de los centros electorales, no se permitía que hubieran afiches de los candidatos. Pero esta vez, no ha pasado así. Incluso, si se fijan aquí al frente, mira cómo están los letreros de los candidatos. Cosas que siguen sucediendo. Aquí en el RD, elecciones 2020. Aquí la votación ha estado bien grande. Yo que te detengo. Ponga la mano al gato y te la pongo en la boca, ¿eh? Está bueno para hacerle pregunta a la gente. Súper, hablamos ahorita, vamos a hacer la vaina.